Hola papá, hola mamá, ¿te vale cualquier amigo o amiga para tu hijo? Si va a aprender inglés, ¿te vale cualquier profesor, cualquier academia para tu hijo? Realmente, si va a hacer algún deporte, ¿te vale cualquier deporte, cualquier escuela deportiva para tu hijo? ¿Verdad que no? ¿Que no todo da igual? Hoy, aquí, una serie de criterios clave para entender cómo debe ser el entrenador para tu hijo. ¡Arrancamos! Hola autoexigente, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo para hablar de una serie de cosas que te son importantes. Hoy, como padre, como madre, entenderás la importancia que debe de tener el que tu hijo, tu hija, practique un deporte donde canalice toda su energía. Hoy te quiero contar aquí en este vídeo los cuatro criterios clave para seleccionar un entrenador donde confiar la formación deportiva de tu hijo o de tu hija. Primer criterio para mí importante es que el entrenador ideal debe preocuparse por lo que es todo el entorno que engloba a tu hijo. Le pregunta por las notas, le anima a estudiar, le facilita compaginar estudios y deporte, le pregunta por sus amigos y además quiere saber también qué ocurre en casa, cómo van las cosas en casa. Una manera de saber si estás en buenas manos con el entrenador de tu hijo, de tus hijos, es saber si el entrenador cuenta con vosotros. La pregunta aquí debería ser, ¿el entrenador os pregunta a vosotros sobre la situación de vuestro hijo en la escuela, con los amigos, cómo es, si es tímido, si es extrovertido, etcétera? ¿Os pide opinión como padres? ¿Intenta consensuar con vosotros algunas decisiones? Si es que sí, vamos bien. No. ¿Es de los que piensa que los padres cuanto más lejos mejor? No vamos por el camino adecuado. Segundo criterio clave. Fomenta la autonomía de tu hijo. Más que corregirle, le hace preguntas para que se corrija a sí mismo. Más que darle el pescado, le enseña a pescar. Más que querer ser protagonista, da un paso atrás para que quien brille sea tu hijo. Entiende que su trabajo es quedarse sin trabajo. Tercer criterio clave es que transmite valores. Predica con el ejemplo. Diseña una serie de situaciones para que a tu hijo no le quede más remedio que aprender ese tipo de acciones. Diseña con vosotros, con los padres, alguna serie de valores indispensables que transmitirle a vuestro hijo. No pierde una oportunidad para seguir con los principios éticos a transmitir. Entiende que un entrenador, más que ser un transmisor de conceptos técnicos y estratégicos, es un comunicador y transmisor de valores. Es un tipo de persona que se dedica a formar mejores personas a través de valores. Y por último, cuarto criterio clave. Ese tipo de entrenador debe ser una persona que dedique todos los recursos que se le sea disponible, toda la formación que le sea disponible para convertirse en el mejor entrenador del que pueda llegar a ser. Si vuestro hijo tiene derecho a conseguir el mejor entrenador que le sea posible, este entrenador tiene la obligación de convertirse en el mejor entrenador para vuestro hijo. En resumen, en este vídeo lo que te quiero decir es que vuestro hijo o vuestra hija no necesita al mejor entrenador del mundo mundial, necesita al mejor entrenador de jóvenes deportistas que ellos puedan tener. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al me gusta, compártelo, suscríbete al canal, porque si todavía no lo has hecho, ahora es el mejor momento, estás a tiempo. Y recuerda, yo me marcho por hoy, pero que la presión no acabe contigo. Nos vemos muy pronto. Chao.